Buenas tardes amigos de redes sociales, esto es Voto 19, tú eliges y estamos acá con otro precandidato del Frente Amplio por la Democracia, bienvenido Saúl Méndez, bienvenido César. Gracias, Gracias. María Ángeles, sí, así es, nos encontramos con ya pues la última entrevista de la representación del FAD, el señor Saúl Méndez. Y quisiéramos iniciar señor Saúl, eh, precisamente para que los, eh, los, la, 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 la audiencia de redes sociales y, y las mm. plataformas digitales puedan saber quién es Saúl Méndez, qué, qué, qué perfil tiene usted eh, eh, y qué lo ha llevado a convertirse en el precandidato del FAD. Bueno, buenas tardes, gracias a ti, María Ángeles, a ti, César, y a todo el equipo que con ustedes trabajan en estos momentos, a todos los cibernautas que nos ven a través de estas plataformas. Bueno, yo soy Saúl Méndez, nací en Colón, soy de la ciudad de Colón, de calle 10, 11 Amador Guerrero. Allí me crié toda mi vida, mi adolescencia, también parte de, de mi edad adulta, junto a mis padres, mi madre, Lumila Rodríguez, una coclesana, mi padre Eustaquio Méndez, nosotros éramos cuatro hermanos. y hermano, la en las condiciones en las que vive cualquier colonense, en cuartos de alquiler, etcétera, Ahí pues desarrollamos nuestros estudios primarios, secundarios. Eh, estuve dos años también en Porchiriquí, segundo y tercer año. Después regresé a Colón, cuarto, quinto y sexto, lo hice en el Instituto Profesional y Técnico. Eh, fui estudiante de la Universidad Tecnológica allá en el Centro Regional en Colón y luego pues ingresé al SUNTRA, soy dirigente sindical de base del año 90, representante sindical, en el año 92 fui las elecciones que se daban para el año 92-94, por primera vez entrar a la Junta Directiva Nacional eh, como subsecretario de Defensa, luego fui electo secretario de Defensa en otros momentos, algunos dos, tres periodos, electo. Luego fui secretario de Organización. Actualmente soy el secretario general del SUNTRA. En licencia soy también uno de los cinco vicepresidentes globales de la Internacional de la Construcción y la Madera y el presidente latinoamericano de los trabajadores de la construcción y la madera latinoamericanos y caribeños. Son los cargos que hemos ejercido. También miembro de la Dirección Nacional de Frena de eso. Eh, fundador del Frente Amplio por la Democracia y siempre hemos dedicado la vida a la defensa de los intereses del pueblo panameño en términos generales no solo de través de la construcción sino de todo el pueblo hemos practicado solidaridad hemos recibido solidaridad tanto adentro como afuera del país y hemos dedicado la vida prácticamente a defendernos a defendernos de quienes nos oprimen de quienes les roban los sueños al pueblo panameño de quienes han gobernado los últimos 28 años y que en su política económica neoliberal han privado al pueblo de salud, educación, de vivienda, de trabajo digno, de salarios, han priva, privado al pueblo de agua potable y demás, a pesar de que vivimos en un país de muchos recursos. O Se ha caracterizado usted no es. por, por esas luchas constantes que, que, que ha llevado eh, adelante. ¿Cuál es la visión de país que tiene Saúl Méndez de llegar a la silla presidencial? Bueno, la visión de país es la antitesis a lo que ocurre hoy. Es, por ejemplo. La necesidad de la constituyente originaria. Hay que fundar un nuevo Estado para poder barrer la podredumbre en la que han sumergido al Estado actual. Como ustedes saben perfectamente, y lo sabe el pueblo panameño, aquí los diputados se roban la plata de forma descarada, con la planilla 080, con la 172, lo hicieron con el PAN, con el FIS, con el FES, con todos los nombres que le han puesto las distintas administraciones. Ocurre que los magistrados se acusan uno y otro de vender fallos, me refiero a lo de la Corte, igual que jueces y demás. Y ocurre que desde el Palacio de las Garzas se roban la plata del pueblo. Entonces hay que fundar un nuevo Estado en el que el desarrollo humano esté como el eje central de esa nueva estructuración. Y creemos que la constituyente originaria debe permitirle al pueblo poder organizarse, debatir, analizar, fiscalizar, elegir y revocarle el mandato al que elige. El pueblo debe tener el derecho, por ejemplo... De poder revocarle el mandato al presidente, a los diputados, a los representantes o a los alcaldes, si no cumplen, si son corruptos, si son incapaces de poder llevar adelante una gestión administrativa, y eso se llama democracia participativa. Ese es parte de lo que estamos proponiendo. En materia, por ejemplo, de seguridad social, hemos indicado que el seguro social debe seguir siendo público, solidario y universalizar el servicio de salud. ¿Qué significa esto? Significa que la Caja del Seguro Social tiene los suficientes recursos para ser invertidos de forma productiva, que genere empleo, que al generar empleo eso pueda traer mayores cotizadores al Seguro Social, pueda ayudar a, reservir, a resolver parte del déficit social que hay en el país: carreteras, escuelas, hospitales, puentes. Acaban de morir tres estudiantes y una educadora porque no están los puentes hechos ni están hechas las carreteras. El candidato, eh, usted ahora que habla de la Caja de Seguro Social, hoy ocurre una tragedia, una lamentable noticia de un adulto mayor que exigió por varios días atención en la Caja del Seguro Social y lamentablemente recibimos la noticia esta mañana de que fallece. No la obtuvo a tiempo. ¿Cuál es su pensamiento ante esta situación? Esta tragedia la viven los familiares de esa persona que lamentamos haya fallecido. En mi caso particular, mi hermano entró por una afección cardíaca y salió muerto por una bacteria. Eso le ha pasado a muchos panameños. El tema del dietilén glicol que se repartió, que hoy precisamente se cumplen 12 años de eso, y todavía la gente tiene que estar en la calle exigiendo que le den medicamentos, que les den indemnización por ese envenenamiento. El modelo de salud debe cambiar. El modelo de salud que estamos proponiendo es el que está conceptualizado desde la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué es la salud para la Organización Panamericana? Es que usted tiene que tener trabajo y salario digno, educación, vivienda, transporte, agua potable. Usted tiene que, para poder tener salud, tener desarrollo humano. Y ese es el concepto de salud que estamos proponiendo para la Caja de Seguro Social. Pero además, cambiar del modelo, que hoy es un modelo curativo, a un modelo preventivo. Hoy es enférmate y ve al hospital a ver si te curan, por un lado. Y cuando llegas, es posible que ocurra lo que usted me acaba de decir o que no estén los medicamentos, que no estén los instrumentos médicos quirúrgicos requeridos, que no estén, por ejemplo, los hospitales aptos para recibir a las personas, que estén llenos de bacterias y demás. Eso debe cambiar. Y ese modelo de salud preventivo va a la base, es decir, al pueblo, pueblo organizándose en esa dirección junto a los profesionales de la salud que puedan detectar a tiempo claramente enfermedades. Eso abarataría muchos costos, pero también eh, salvaría muchas vidas. Adicionalmente a eso... Ese modelo de salud que estamos planteando implica claramente que los hospitales, centros de atención secundarias y primarias puedan recibir a nuestros eh, conciudadanos una vez el médico de cabecera pues, pase revista a la salud de esa persona. Pero eso se vincula a educación. Nótese que una nota periodística de esta misma semana habla de que hay reuniones con la FAO. Porque resulta ser que en Panamá es uno de los 10 países de América Latina donde peor nos alimentamos. Eso trae como consecuencia el hecho de que hayan niños hoy con enfermedades que solo podían ocurrir en personas de más de 40 años. Me refiero a presión alta, me refiero a diabetes y otro tipo de enfermedades. Es por la ingesta de los alimentos que no son saludables para la vida. Es decir, que el modelo de salud que proponemos es un modelo de salud que también pasa porque nos eduquemos de las cosas que requerimos para... El desarrollo físico e intelectual de los panameños y panameñas. Cambiar el modelo de salud, cambiar el modelo de educación y formar un nuevo Estado. ¿Un periodo gubernamental será suficiente para, para lograr todos estos cambios y, y a, dudas, a todas luces importantes que, que usted plantea? Nótese que los cambios que estamos planteando son perfectamente posibles realizarlos. Sí y solo sí, si el pueblo participa de estos cambios. Es decir, nosotros, como entendemos una constituyente originaria, la entendemos en función. De que el pueblo asume los tres poderes del Estado. Redacta la nueva constitución, llama al referéndum. Una vez ratificada la constitución, se organizan las nuevas elecciones, que no se debe parecer a nada de los actos corruptos que conocemos ahora, que son clientelistas, que reparten bloque, hoja de zinc, saco de cemento, compran a la gente con plata. Nada de eso. Debe haber equidad. Nótese que hoy los cinco partidos tradicionales de un presupuesto de 100 millones de dólares, que es el subsidio electoral, se quedaron con 96 y dejaron 4 millones para los nuevos partidos y para los independientes. Eso no es equidad. Y eso hay que acabarlo. Igual que los financiadores privados de elecciones, esos son los financiadores que, que como dice una nota periodística de un, de un diario hoy, un solo individuo dio un millón de dólares para un candidato de uno de los partidos tradicionales. Señor Saúl, ¿Qué? ¿Qué significa eso? Que ese tipo que financió mañana tiene contratos del Estado, está el germen de la corrupción detrás de esos contratos y eso hay que acabarlo. ¿Qué, qué precisamente qué cambios plantea usted para eh, combatir la corrupción de llegar usted a la ciudad presidencial eh, eh, y también para mejorar la economía? Fíjese, con el tema de corrupción, este país tiene que salir claramente a través de la justicia a capturar a los corruptos. Y mandarlos a las cárceles, a los corruptos de cuello blanco que son empresarios de mucho poder. No va a haber impunidad. No debe haber impunidad, pero también a los políticos corruptos que están robando la cosa del pueblo. A eso hay que confiscarles casas, yates, tierras, plata en banco fuera y dentro del país, porque para allá la destinan, una vez se la roban. No esa caricatura de que hoy me robé 100 millones, regresé 10 y me mandaron para mi casa, mientras que Cualquier delincuente común es enviado de forma directa a la joya o a la joyita. Hay dos justicias: una para los ricos corruptos y para los políticos corruptos y otra para el pueblo. Eso lo vamos a acabar, sin duda que sí debe acabarse. Por eso es que es necesario cambiar la constitución, porque cuando tú cambias la constitución y encuentras otro mecanismo para nombrar jueces y magistrados, sacas la mano del poder del ejecutivo dentro del judicial. En ese sentido debemos debatir si el tema se va a dar por elección o por carrera judicial, el tema de los magistrados. A los corruptos hay que perseguirlos. En la Caja del Seguro Social hay un grupo de corruptos inquistados dentro de la estructura de la Caja del Seguro Social de mando. A eso lo acompañan jerarcas de partidos políticos tradicionales que llegan ahí cada cinco años y empresarios inescrupulosos, corruptos, que también se roban la plata del seguro. Antes que se fuese Martí, que era director de la Caja, anunció que se habían robado 300 millones. Ustedes que hacen periodismo, ¿se han dado cuenta si alguien está preso por esos 300 millones? No. Entonces, eso hay que acabarlo. A la corrupción hay que castigarla con certeza de que eso va a acabar, porque esos son los recursos que hacen falta, por ejemplo, para carreteras, para construir el puente donde se ahogaron los estudiantes y la educadora para construir carreteras, para educación, salud, vivienda, trabajo. En cuanto, ¿Es necesario eso? En cuanto al tema de, de economía precandidato, cabe destacar que el presidente actual, Juan Carlos Varela, mencionó que no le ha ido muy bien en este año, pero una de las causas de esto para él fue la huelga que se realizó hace cinco meses atrás por, por Suntrax. ¿Cuál es su pensar con esto, con esta situación? Fíjese, usted hace una pregunta muy interesante que da para un desarrollo importante. Voy a sintetizarlo de la siguiente manera. El 52% de los moradores de este país son jóvenes. Jóvenes de 30 a 15 años, que es la población económicamente activa. De esos hay casi 250 mil que no trabajan y no estudian. De esos hay casi 200 mil que nunca han pisado una escuela primaria y menos una secundaria. La deserción escolar es de más de 10.000 promedio por año, tanto en primaria como en secundaria. Esos jóvenes ¿a ¿dónde van a parar? Van a parar a engrosar la fila de pandillas, del narcotráfico, del tráfico humano, tráfico de armas. Esos jóvenes van a parar a la prostitución. Ese es el modelo de país que se ha creado, un modelo de país excluyente. Tema habló de economía, ¿verdad? Bueno, ese modelo excluye ese modelo económico que hay en este país es el que permite pagarle bajo salario a todos los que trabajamos, pero también permite incrementar los precios de los artículos que consumimos, llamado libre oferta y demanda, porque según la teoría de ellos, los empresarios y el mercado regulaban los precios. Resulta ser que todos los precios han subido, de los alimentos, de los medicamentos y demás. Ese modelo está agotado y ese modelo económico... En su momento tuvo crecimiento hasta de dos dígitos, 10, 11, 12. Hoy crece la economía, el Producto Interno Bruto, 5, 6 o 7. Recordemos que nosotros vivimos en un país de 4 millones de personas, mal contado por el último censo que hizo la Contraloría. Y esos 4 millones de personas, en su inmensa mayoría, no tienen garantizadas sus condiciones materiales de vida. En el sector, por ejemplo, de los pueblos originarios, que algunos llaman indígenas, el 98% de la población es pobre. Y se debate entre pobreza y extrema pobreza. Eso ha generado el modelo económico este que tenemos. Ese modelo está fracasado. ¿Qué estamos proponiendo como medida para, para cambiar el modelo? Primero invertir en trabajo productivo. ¿Qué es trabajo productivo? El sector primario de la economía, el agro. Agro que quebraron firmando tratados de libre comercio y permitiendo que los grupos de poder económico vayan y compren los productos en el momento que nuestros productores están cosechando, para que pierdan su cosecha. Nosotros proponemos firmemente invertir en el agro, invertir con préstamos blandos, invertir con tecnología, invertir con insumos, invertir con granos, pero además comprarle al productor sus productos a precio justo. El Estado interviniendo en ello generaría mayor cantidad de empleo para esos jóvenes que acabo de decir que están excluidos. Pero además, con esa generación de empleo, debemos exigirle entonces a los empresarios del agro buenos trabajos al trabajador del agro, salarios dignos al trabajador del agro, seguro social, vacaciones, decimotercer mes, que no, en su inmensa mayoría, hoy no los tienen. ¿Eso quiere decir que? Significa que cuando tú inviertes productivamente, generas empleo y empleo de calidad. Pero eso mismo debe repetirse para la industria. Esos dos ejes fundamentales de la economía, primario y secundario, en este país están descuidados, porque lo único que se apostó fue por el sector terciario, servicio comercio, eso llegó a su tope, por eso no se generan las fuentes de empleo que requiere el país. Pero pasa algo todavía más perverso. En la administración pasada y en esta han logrado introducir a este país 300 mil pobres provenientes de Sudamérica, Centroamérica y de otros lugares. ¿Para qué? Para que esos pobres vengan a competir con los pobres panameños por una plaza de empleo. ¿Qué, ¿Qué situación genera eso? Genera que bajan los salarios, porque un extranjero que llega aquí en condiciones como las que llegan, obviamente estarían dispuestos a trabajar por un dólar la hora. Un panameño no estaría dispuesto a trabajar por un dólar la hora. ¿Endurecerían ustedes la, la, las leyes migratorias? Hemos propuesto, primero, que la ley migratoria debe garantizarle trabajo al panameño, ¿sí? Y segundo, darles condiciones dignas a los migrantes. Pero es que los migrantes está regularizado. Nótese que en la OIT hay un convenio que habla de trabajadores migrantes. La ONU habla de trabajadores migrantes. Pero usted no abre la puerta y dice, vengan 300.000 mil aquí y póngalo a competir con 300 mil panameños y se desplaza la mano de obra. Eso es perverso, porque además lo hicieron a través de un gran negociado cuando empezaron a repartir el estatus migratorio y el permiso de trabajo. Es que aquí todo está calculado para infringirle al pueblo la mayor cantidad de sufrimiento posible. Le voy a tocar otro tema en materia migratoria. Hay una empresa que se llama Minera Panamá en este país. Le hicieron un contrato en el periodo de Pérez Valladares. Ese contrato lo acaba de declarar inconstitucional la Corte. Pero ahí se permitía traer 25% de mano de obra extranjera, desde un ayudante hacia cualquier otra calificación. Eso riñe contra el trabajo del panameño, pero además no son 25%, le aplicaron 15% más del código y lo que la empresa le da la gana porque eso es un enclave colonial. Hay 12.000 trabajadores laborando ahí, 6.000 son extranjeros, esas 6.000 plazas no las necesitan los panameños. Y la pregunta es por qué hacen las leyes así y por qué hacen los contratos así. Porque todos estos individuos de los partidos tradicionales, y voy a mencionarlo, el PRD el cambio democrático, el panameñismo, el Molirena y el Partido Popular han gobernado los últimos 28 años y ellos gobiernan juntos como un guacho, después se hacen que se pelean y resulta ser que la condición del pueblo panameño cada vez es peor. Entonces, candidato? obviamente, es necesario crear una política migratoria que respete el derecho humano, pero que garantice a los panameños empleo. Y no hacer eso que se está haciendo. ahora que hablamos del tema migrantes, extranjeros. La Organización de las Naciones Unidas dijo que más de dos millones de venezolanos han huido de ese país. ¿Cuál es su pensar con esta situación? Fíjese, no solo en Venezuela ha ocurrido eso, porque la gente migra cuando hay problemas de carácter económicos, cuando hay problemas de carácter eh, naturales, cuando hay problemas de guerra, los pueblos migran. Acabo de ver una noticia. Hay una caravana que salió de Honduras, donde hay una dictadura, además que se robó las elecciones, eso lo saben, ¿verdad? Y van caminando hacia Estados Unidos. Salió hace tres días, de eso se habla poco. De Colombia, producto de la guerra, migraron millones de colombianos. A Venezuela, además, hay como 5 millones de colombianos. Es decir, que el problema migratorio no es una patente de Venezuela. Venezuela vive un problema, un problema. Que es un proceso histórico que ellos están desarrollando. Pero esos mismos problemas se viven en todas partes del mundo. Nosotros, por ejemplo, los colonenses migraban a Estados Unidos como polizonte dentro de los barcos. Entraban al puerto de Cristóbal, se montaban ahí con unas cuantas pedazos de pan y agua, para cuando llegaban a la bahía de Nueva York se tiraban allí y salían para allá. La migración no es un elemento nuevo, son elementos que se presentan en nuestra población. Y se presentan de esta manera. Hoy vi una noticia que habían argentinos migrando producto de la crisis económica en Argentina. Así que la patente de la migración no solo es de Venezuela. Esos son los problemas que nos generan modelos económicos como el que hay en Panamá. Este modelo económico que excluye a la mayoría de las personas genera problemas también en esa dirección. El, volviendo al tema del, del, de la huelga, eh, usted pues identifica varios problemas a nivel económico que en paralelo, pues pudieran haber, haber estado debilitando la economía desacelerada que plantea el presidente Varela. No ve nada negativo en esa, en esa huelga de trabajadores, no, no hubo nada que, que, que pudiera también afectar a la economía durante esa huelga de tanto, de tanto <laughs> Por tiempo? supuesto, usted sabe lo que son mil obreros 27 días que no recibieron salario. Usted sabe lo que es el sufrimiento de no recibir salario 27 días, ellos y su familia. Eso es sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando vamos a discutir con los empresarios que se generaron 12 mil millones de dólares en cuatro años y que se distribuyeron 1.500 en salarios no solo para obreros, para ingenieros, arquitectos, maestros de obra, personal administrativo, resulta que ellos quedaron con 10.500 millones. Le estamos diciendo, de ahí tienen que salir los aumentos. No, pero ellos mantienen posiciones tosudas para esa situación, lo cual obliga al trabajador a luchar como lo ha hecho siempre. Nótese que este sufrimiento trae como consecuencias el mejoramiento de los salarios... De 70 mil obreros que a su vez tienen familia, porque cuando el obrero tiene mayor ingreso, eso impacta a su mujer, a sus hijos, su responsabilidad de casa, consume más de lo que puede en función de que tiene mayor poder adquisitivo. Y en ese sentido, claro que eso afecta, pero afecta a los sectores más golpeados. ¿A quién? A los trabajadores. Eso los afectó 27 días. Ahora, si eso tiene un impacto en la economía, pues claro que debe tenerlo ese impacto es producto de que hay una industria pujante que está en el segundo rubro dentro de lo que es el producto interno bruto que crece eso que te dice que, que hay y si hay entonces debe distribuirse mejor en panamá estamos en el sexto lugar del mundo saben ustedes en qué en el peor entre los peores países de distribución de riqueza es decir panamá no es pobre. Panamá tiene muchos recursos, pero hay 115 ultramillonarios en este país que acumulan 20 mil millones de dólares. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Hay desigualdad entonces? Totalmente. Hay desigualdad, hay inequidad, hay exclusión, porque los números que yo he manejado aquí son números reales. Es más, permítame decirle a los que nos ven por web, bienvenidos a Panamá, porque generalmente pensamos que lo que estamos diciendo aquí no está pasando, y está pasando es aquí, no está pasando en otro lado. ¿Cómo está la educación pública? Todos los días... Maestros, padres de familia y estudiantes salen a una calle porque la escuela se está cayendo, porque no hay agua potable, porque no nombraron a los educadores. O, como ocurre ahora, los educadores no quieren regresar a las áreas de difícil acceso porque transportarse hacia allá pone en riesgo su vida. Usted lo haría, usted lo haría, seguramente lo pensaría. Entonces no se puede seguir jugando con la dignidad del pueblo y no se puede seguir mintiendo y robando. Y dándole esta condición de vida a la mayoría, mientras que cúpulas de estos partidos tradicionales, junto a empresarios inescrupulosos, se dan la gran vida y el resto del pueblo vive en una situación sí, sí, caótica. Señor Saúl, ¿cómo, ¿cómo plantearía, sobre todo a los jóvenes que tal vez ignoran un poco eh, todos estos términos eh, de izquierda, de derecha, eh, que ya, bueno, hasta han estado acostumbrados a, a, a un sistema de gobierno, de usted llegar a la silla presidencial, ¿cómo les explicarías cuán, cuánto va a cambiar Panamá? Eh, eh, con su, digamos, con, con los planes que usted tiene para, para, para el país. ¿Qué tanto va a cambiar? ¿Qué, ¿Qué sería distinto para ellos? Bueno, nótese que no hace falta tener mucha inteligencia para saber lo que está ocurriendo. El pueblo lo sintetiza en palabras maravillosas. Esto no sirve, es una porquería lo que pasa. Tú hablas con cualquier persona del pueblo panameño, humilde, campesino, indígena, moradores de barrio. Y te dice eso, pero con una síntesis increíble. ¿Qué debe cambiar? Debe cambiar todo lo que nos está afectando. ¿Por qué? Porque nosotros claramente no podemos seguir viviendo en las condiciones en las que nos tienen. No puede ser que 1.7 millones de personas salen a trabajar todos los días en este país en las condiciones más precarias. Usted ve los tranques que vienen del oeste, los que vienen del este de la ciudad, los que vienen del norte de la ciudad. La gente tiene que pararse a las tres y media de la mañana. Dormir en estacionamiento, dentro de su carro, para regresar en otro tranque infernal a las 8. ¿A qué hora ven los hijos? ¿A qué hora le dicen te quiero o le dicen buenos días? Ni siquiera le pueden enseñar a decirle buenos días a los hijos porque no están allí cuando ellos despiertan. ¿Y cómo y cuando lo va regresan? A cambiar usted? Y cuando regresan tampoco están despiertos. Entonces, antes de entrar allí, usted hablaba que los jóvenes no entienden entre conceptos de derecha y de izquierda. O de socialdemocracia, o de liberalismo, o de cualquier otro concepto. No solo no lo entienden los jóvenes, no lo entiende la mayoría del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en nuestra educación no es una edu educación científica, laica, técnica, no es una educación para liberadora, no es una edu educación que permite al hombre y a la mujer tener capacidades de discernimiento conceptuales. Porque han ido cerrando la educación pública a que usted aprenda a ensamblar, qué sé yo, un cable y se acabó, pe perdiendo la integralidad del conocimiento. La educación hay que recuperarla, precisamente dándole ese carácter al pueblo, para que la gente pueda debatir con conceptos, pueda analizar, pueda proponer, pueda tener criterios y no se dejen manipular por consignas y no se dejen manipular por los mismos de siempre. Así que eso es importante aclararlo para cuando debatamos qué es la derecha o qué es la izquierda, cómo surgió, qué es el liberalismo, qué es el capitalismo, qué es el socialismo, cuáles son las etapas en las que el hombre se ha organizado para trabajar, para poder producir las mercancías. Porque no todos podemos saber eso, porque se oculta la ciencia para que no tengamos capacidad de entender lo que nos pasa. Así que hay que abrir la ciencia. Y la educación de nuestro pueblo. Precandidato, tenemos mucha interacción en redes sociales y precisamente la cuenta Kiki dice, ¿qué se, hace, ¿qué se hace con la plata del sindicato? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace Acabamos con la plata Acabamos de sindicato? pasar una huelga donde habían 70.000 personas paradas y había un subsidio de huelga que se entregó 250 por persona. Cuando usted suma eso, son varios millones de dólares. No hay una organización popular en este país que haya tenido esa capacidad, la tiene el Suntra. La plata de Suntra está en los bancos, está en el edificio ese en veranillo, donde ustedes algunas veces han, han ido y han pasado. Los invito a ir de nuevo para que vean que ahí está un edificio. Estamos terminando de construir uno en David, tenemos uno en Colón, tenemos sede en cada una de las provincias propias de Suntra. Tenemos una flota de carros, pagamos la luz, el teléfono, no le debemos a nadie. Así que la, ahí está la plata de Suntra. Tenemos más preguntas de, de, de nuestros amigos. Ahora, mensuales. sería interesante, ya que estamos hablando de la presidencia, no quedarnos en Suntra. Exacto. Eh, ¿Cuál sería su propuesta durante las reformas de la Constitución para cambiar la forma en que escogen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y si está de acuerdo en presentar por parte de cada candidato el gabinete de trabajo antes de las elecciones? Fíjese, lo primero que con la constituyente originaria hemos manifestado que pueden haber dos mecanismos. Puede haber elección, como ocurre en algunos lados, o puede ser por carrera, pero no puede ser... Que lo siga nombrando el Ejecutivo, porque eso es lo que mete la mano de ellos ahí. Pero no solo de ellos, sino de los grandes buffets. La mayoría de los que llegan ahí vienen de los grandes buffets, de esos que hacen Panamá Paper, de esos que están involucrados en Blue Apple, de esos que, que hicieron cosas con Lavallato, de ahí es donde vienen. Por eso es que, como vienen de allí, y hay que juzgarlo después a ese. Corrupto de cuello blanco o a ese político corrupto, entonces quedan absueltos. Por eso es que debemos cambiar la justicia. ¿Sí? Precisamente. Buscar otra forma. Pero del... tú hablaste de otra pregunta. ¿Cuál era? Eh... Alguna... Bueno, aquí se Marisol Quiroz. ¿Por qué iniciar con una constituyente se lleva mucho tiempo para implementar? ¿Cuál es el plan de propuesta para las circunstancias diarias del pueblo? Bueno, yo creo que he hablado de varias de ellas. Pero fíjate, cosas como que son fundamentales para cambiar el país, es la constituyente. No podemos seguir aquí haciéndonos que no está pasando nada. Si queremos cambiar el país, tenemos que ir a la raíz del problema, y eso no demora tanto tiempo. Eso en año, año y medio puede hacerse perfectamente, crear el nuevo Estado. ¿Cómo llegarían los constituyentes? Por sectores sociales, sectores profesionales, sectores educativos, sectores de trabajadores, campesinos, indígenas, pero no pueden llegar. Los mismos que han estado, que son los que le han dado a la receta que yo acabo de, de plantear aquí al pueblo. Entonces, hay que partir por la constituyente. Pero, por ejemplo, la planilla 080, la planilla 172, la plata que se llevan del FAS, el FES, el FIS, el PAN, la partida discrecional, la partida esa que le dan a la, al despacho de la primera dama, que no existe por ley y maneja presupuestos mayores a ministerio en este país, todo eso hay que eliminarlo. Hemos propuesto que los diputados, magistrados de la Corte, ministros de Estado y de presidente, ganen como salario siete salarios mínimos. Ellos le dicen al pueblo que tiene que vivir con un salario mínimo. Ellos pueden vivir con siete. Pero además deben pagar su combustible, así como usted paga el suyo de su carro. Deben pagar su teléfono, como usted paga el suyo. Deben pagar su al... electricidad. Esos cambios se pueden hacer perfectamente. Y en cuanto a de... cambios presidenciales también. ¿Qué, qué cambios habría en cuanto a cambios del propio presidente? ¿Va a tener un vehículo también especial o cómo va a ser si llega usted a ser mandatario? Bueno, dije que los privilegios, eso hay que eliminarlo. Los presidentes necesitan seguridad. Uh -huh. Eso es aquí o en cualquier parte. Pero no necesitan fanfarronería de llevar 14 carros con 20 escoltas ahí, forrados en hierro hasta los dientes. Eso no hace falta. Necesitará algo más eh, real a nuestro país. Yo supongo que dos carros suficientes o tres máximos. No necesita diez carros que vayan detrás de una persona correteándolo ahí. Si cuando usted sale del cargo, usted no tiene que regresar a la vida normal. Entonces, ¿por qué tanta, tanto gasto in, innecesario? ¿Por qué tantos viajes innecesarios? Toda esa plata se necesita para resolver los problemas que hemos estado mencionando aquí. Educación, salud, trabajo, vivienda, agua potable. Nosotros vivimos en un país hídrico de muchos ríos, fuentes de agua. Vivimos en un país en el que una parte importante de la población no accesa a agua potable. Aquí en la ciudad, en los campos, en los lugares semiurbanos, rurales, menos. ¿Cómo se explica que vivamos en un país con tanto producto hídrico y que no podamos tener agua potable para el pueblo? Esas son las cosas que estamos proponiendo, concretas a resolver. En educación hemos propuesto que del Producto Interno Bruto, que es eso, es el trabajo que hacemos todos los años, que hace crecer la economía todos los años en este país, de allí debe destinarse el 6% para la educación, Señor, ajá. con plata que provenga del canal también para desarrollar los centros de trabajo, perdón, los centros de estudios que permitan estar dotados de qué, de tecnología, de ciencia. Que tengan todas las herramientas pedagógicas requeridas para el conocimiento, que permita que a nuestros docentes podamos llevarlo a posgrado y maestría en pedagogía para actualizar nuestra educación, nuestras universidades públicas, tienen que ser financiadas, tienen que dedicarse a la investigación para aportarle a la sociedad lo que requerimos en función del desarrollo económico. Entonces son propuestas concretas que estamos haciendo en distintos ejes fundamentales de la vida que debe impactar directamente a las personas, a los niños, a los adultos, hombres, mujeres, a los adultos mayores. Nuestros adultos mayores están en la calle hoy exigiendo ¿qué? que le suban las pensiones. Las pensiones son de hambre en este país. Nosotros hemos propuesto indexar las pensiones. ¿Qué significa eso para que todo el mundo lo entienda? Que la pensión debe aumentarse conforme... Se den los costos de vida. Si el alza del costo de vida es de 5% al año, automáticamente deberá indexarse para que el jubilado no pierda su poder adquisitivo. En este país, nosotros proponemos aumento general de salario para el sector público y privado. Desde el año 81 no se dan aumentos generales de salario. Estamos proponiendo acabar con el abuso de los precios. Hay que bajarlos y congelarlos. Subir los salarios permitiría que las masas que trabajan tengan mayor poder adquisitivo. Al tener mayor poder adquisitivo puede comprar lo que hoy le está negado y eso hace que la economía haga su ciclo y gire en función del crecimiento. Así que esos elementos son elementos necesarios para el desarrollo de la vida humana de las personas en este país. Señor, casi se nos acaba el tiempo, pero para finalizar... ¿Ya se fue 30 minutos. 30 minutos. Pero Hace queríamos minutos, saber, eh, de cara a las primarias, ¿qué porcentaje de participación espera y para las elecciones generales, eh, ¿espera eh, un porcentaje significativo que evite que ocurra lo que, pasó, lo que ocurrió en el 2014? Fíjese, yo creo que el país, el país y el pueblo panameño está obligado a cambiar la ruta de la historia. No podemos seguir votando por quienes, quienes se roban la plata, por quienes han generado los problemas dramáticos que vive el pueblo panameño. El pueblo panameño tiene la oportunidad de cambiar esa historia y debe cambiarla a nuestro entender participando y votando de forma correcta. No dejarse comprar con 10 dólares, 20 dólares, con un saco de cemento, con cuatro bloques, una varilla. El que te da eso, cuando llega allá, va por lo que repartió más lo que se va a robar. Eso hay que acabarlo. ¿sí? Entonces el pueblo debe votar por conciencia. Debe despertar, debe romper la cadena que lo oprime. Y yo apuesto al pueblo, siempre hemos apostado al pueblo. Aquí, cuando masacraban al pueblo de Colón, Polo resistió en la calle y Suntra hizo una huelga en apoyo a ellos. Aquí, hoy, nosotros que trabajamos cobramos el 13 mes de agosto, que nos habían quitado en el 90, gracias a una huelga de los trabajadores bananeros y una lucha de Suntra en la calle, porque nos habían quitado el 13 mes de agosto. Ustedes lo cobraron ahora el 15 de agosto. Siempre hemos apostado al pueblo. El pueblo tiene que pararse en sus pies y andar. Y llegó el momento de fundar un nuevo Estado. No tengamos miedo a romper las cadenas que nos oprimen. Por el contrario, debemos trabajar todos juntos por cambiar un país y que sea un país en el que todos tengamos oportunidades reales de tener educación, salud, agua potable, vivienda, trabajo digno, salario digno. que nos permitan desarrollarnos como seres humanos y no el tipo de vida que le están dando hoy. A la mayoría del pueblo panameño. Muchísimas gracias, precandidato Saúl Méndez, por acompañarnos. Y esto ha sido Voto 19, tú eliges. Así es, usted es pendiente, porque más adelante hay muchas más entrevistas de cara a las elecciones en mayo. Este es Voto 19, pendiente por todas las plataformas digitales de Telemetro y Telemetro Aeropolto. Hasta la próxima. Muchas gracias.